Buenas tardes, gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo soldar dos chapas así a tope. Esto es a pedido de un suscriptor de Chile, de Valparaíso. Él quería ver cómo era el sistema como para soldar la chapa con electrodo. Esto es un R13, un rutílico 2.5. Vamos a poner la máquina entre 10 y 20. Esta chapa es calibre 20. Tiene que tener buena tierra para que el electrodo no se le esté pegoteando. En este caso a mí se me puede llegar a pegotear, porque mirá la tierra como está. Y bueno, está para cambiar. Es una tierrita finita que aguanta, pero si le subís mucho el amperaje ya no aguanta. Voy a ponerle este vidrio, que ya lo tengo medio pronto acá. Voy a cambiar la cinta ahora a la cámara, al teléfono, para que puedan ver más o menos cómo es que queda soldado. Y vamos a soldar punto por punto. Yo voy a marcar ahí una serie de lugares donde vamos a hacer los puntos. Preparo todo y ya volvemos. Muy importante es que las chapas, si las van a soldar así a tope, es que no tengan separación entre sí, que queden bien justitas. Ahora yo le busco la vuelta acá, o si no, le paso un poco el disco, pero ahí creo que va a quedar bien juntita para que no se les agujere. Preparo todo y ya vuelvo. Bueno, gente, esperen un poquito que voy a apagar la máquina. Hace mucho ruido, ¿sí, no? Bueno, acá ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. No hice más acá porque tengo las prensitas. Pero un consejo que les puedo dar es que a este punto, que van a ser bien contra acá, tengan cuidado, porque acá siempre tiende a agujerearse la chapa. Ahora yo voy a estar pasándole el martillito acá para sacar la escoria. Y les voy a estar mostrando cómo quedan más o menos los puntos. Y también del otro lado, que es muy importante que vean del otro lado, para que vean que quede bien la soldadura. Porque si bien puede parecer un puntito insignificante, del otro lado van a ver que queda bien soldado. Esperen un momento y ya volvemos. Bueno, acá estamos de nuevo. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de atrás. Parece la parte de adelante, pero es la parte de atrás. Esta es la parte de adelante. Estos son todos los puntitos. Como pueden ver, la soldadura con 10 a 10, entre 10 y 15 la máquina, no hay problema. Vieron que no pasa nada con la chapa, no se agujerea nada. Esta es la parte donde dimos las puntadas. Y esto de acá les dice que está bien soldado, que la chapa fundió. Eso es lo importante. Después esto lo pulen bien y lo chapean bien con el aguantador y el martillo. Y luego le pasan masilla, lo desfosfatizan, le pasan masilla y no tienen ningún problema. Básicamente era esto lo que le quería explicar al suscriptor de Chile, Valparaíso. No es ninguna ciencia. Sí hay que tener paciencia para que no se ojeree la chapa, porque si calientan mucho la chapa, le dan uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, seguramente el quinto punto se ojeree. Entonces tiene que darle uno acá, otro de repente acá. Sí, muy importante es primero dar un punto acá y otro acá,
para trancar la chapa. Porque si ustedes vienen soldando desde acá, todo para acá, lleguen acá, van a tener una separación. ¿Por qué? Porque la chapa acá se aprieta y acá abre. ¿Me explico? Siempre tienen que trancar los extremos, así la chapa no tiene a dónde ir, se queda trancada. Bueno, básicamente era eso lo que les quería mostrar. Miren, está bien soldado, fundió bien la chapa. Miren ahí, a ver si puedo hacer que enfoque. Bueno, no es imposible, pero se hace el esfuerzo. Y bueno, la verdad, un placer poder responderle y poder hacer un video demostrativo para que él y todos los que están mirando entiendan un poco mejor a lo que yo me refería en ese video de la combi, de hacer las piezas. Y también él me comentaba que en las uniones de la camioneta, de la pickup que él está restaurando, tiene mucha masilla. A veces por cuestión de costos o algo no se puede hacer, pero a lo mejor en esa situación es agarrar y pasarle una arenada, mandarlo a que la arenen y te ahorras todo el trabajo. Y si ves que, por ejemplo, tenés acá una esquina y esto está todo podrido, lo mejor es cortar toda la chapa, o sea, cortar acá, acá, para arriba, todo así, y sacar y poner nuevo, es lo mejor. O sea, es decir, la masilla no tiene nada de malo, es un mal necesario, se necesita para prolijar todo lo que sean estos trabajos, para darle una terminación, pero está en exceso, no es que esté mal, pero no es lo recomendado. Y bueno, así como hizo el suscriptor que comentó en un video y se le pudo aclarar, cualquiera de ustedes que tenga otra duda acerca de este trabajo o de cualquier otro que hayan visto que yo haya hecho, me pueden dejar en los comentarios y lo voy a estar respondiendo, si es posible, en un video como este, o si no, si es algo más sencillo, los comentarios. Bueno, muchas gracias por suscribirse, por comentar, por darle like a los videos. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy y espero que estén bien.